Prefiero a la compañera Estela Caloni. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Lo saluda Gustavo Rojas. Primero el burro, primero por delante. El programa que hacemos con Adrián Alborno, Sabin Azuti, Julián De Enaro y Ignacio Sotillo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En este momento tan difícil, ¿no? Exactamente, pero ocupados, ¿no? O ocupados en saber cuáles son las cuestiones. Sobre todo la verdad, porque estamos rodeados de silencios cómplices que hacen mucho daño. Y son un crimen, el silencio en este momento de algunos de los medios o la deformación de la información es un crimen de guerra, porque de eso se trata este problema, ¿no? Estela, ¿y cómo? Porque muchas veces, bueno, la intifada, lo que nosotros hemos conocido a lo largo del tiempo, ¿pero qué provocó esto? Porque estamos, si no me equivoco, en el periodo de ruptura del Ramadán, que es una fecha religiosa muy importante para los musulmanes. Pero esto se provocó, bueno, tiene la situación de constantes ataques de Israel contra la franja de Gaza, de Israel en su pretensión de apropiarse prácticamente de toda Cisjordania definitivamente, que es un tema que está también en el tintero. Es decir, vemos, si extendemos un mapa, vemos que a Palestina le queda, bueno, Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, 2 millones de habitantes. Imagínense ustedes lo que le queda a Palestina, que toda esa tierra era Palestina y nadie les consultó, pero no solo nadie los consultó, sino que hubo un vandalismo terrorista corriendo, deshabitando el lugar, limpiando el territorio de Palestina, ya en el año 1948, cuando dispusieron, cuando se dispuso, después de terminada la guerra, se dispuso entregar un territorio que nunca consultaron a los que vivían en ese territorio milenariamente, y además que vivían en conjunto, porque vivían árabes, judíos, cristianos, musulmanes, no musulmanes. Era un territorio muy libre en ese aspecto, ¿no? Bueno, a partir del 48 son 73 años de vivir permanentemente en el horror de ver prácticamente no solo el avance sobre el territorio palestino, lo que le han dejado al territorio palestino, que es nada, y el exterminio de una parte del pueblo y los millones, los 6 millones o 5 millones de palestinos que están afuera, que están repartidos por el mundo. Entonces, tenemos que ir a fondo, por ejemplo, como esto, lo que se oculta totalmente acá, dicen. Yo he llegado a leer cartelitos esos que surgen en la televisión, pero no, hay periódicos y canales que a mí ya sé lo que van a decir, porque están mintiendo todos los días, y que yo no me... La mentira periodística, que ya no es periodística, sino que es una mentira que tiene otras finalidades, ya sea de propaganda, no, de propaganda de guerra o de propaganda de cualquier cosa menos la verdad. Es el periodismo solo existe si vos cumplís con la ética y respetás el derecho de los pueblos a recibir una información veraz. Cuando esa información veraz no existe, no estás haciendo periodismo. Ponete cualquier nombre, propagandista de tal cosa o de otra, pero no existe periodismo. Entonces esto es algo que ya tenemos que empezar a reclamar a los organismos internacionales, que terminemos con esta circulación de una mentira que es criminal, porque para invadir un país vos mentís, decís que ese país tiene armas de destrucción masiva
y lo invadiste, después dijiste que te habías equivocado. ¿Cuántos millones de muertos hay? ¿Y cuántos desesperados quedan en el mundo? Mira lo que le ha pasado a Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, ahora todo. Es un terror lo que estamos viviendo. Entonces este caso de Palestina no empezó con que tiraron, primero que Palestina no tiene, es lo que queda de Palestina, eso es que hay que decirlo así, no tiene ejército, no tiene ejército. Tiene una milicia, la popular es ahí de defensa, el pueblo se defiende como puede, cuando puede. Imagínate que las intifadas han sido piedras contra los niveles más altos, enfrentados a la cuarta potencia mundial en armas, que es Israel, un pueblo sin nada. ¿Qué es esto? Este es un crimen, absolutamente un crimen de lesa humanidad. Los bombardeos permanentes, y ante cualquier situación que sea provocada por alguien de los que se rebelan en Palestina, con todo el derecho, tienen el derecho a la rebelión los pueblos que están invadidos o territorios ocupados por potencias extranjeras. Tienen todo el derecho a la defensa. Eso está estipulado en todo, si vos entras a los organismos internacionales y a los acuerdos internacionales, así está. Entonces esto no empezó con un cohete casero, además, porque todo se fabrica en unos talleres caseros. Cohetes caseros, eso no son misiles. Decir misil, imagínate como si yo te dijera una caja de fósforo y una bomba de tiempo, ¿no? Una cosa así, es una cosa increíble. Entonces, no empezó con él, empezó el día, en los días en que el pueblo palestino y los musulmanes iban a rezar a la mezquita de Al-Qaza, que es uno de los tres centros sagrados de todo el mundo árabe y musulmán, el tercero de los centros sagrados. El pueblo palestino salió ahí y a protestar, porque resulta que lo último que hemos visto, que estamos viendo desde hace tiempo, es la intención de quedarse con toda Palestina. Es decir, ellos ocuparon, durante la Guerra de los Seis Días, ocuparon Palestina, Jerusalén era la capital de Palestina, y la capital, casi una capital sagrada del mundo, porque ustedes saben cómo es la historia, la ciudad santa, el cristianismo, todo lo que cae ahí en esto. Entonces se tuvieron que retirar dejando la mitad, pero lo dijeron entonces, ¿no? Hay un discurso impresionante de Moshe Dayan en ese momento que dijo, nunca nos vamos, hemos ocupado nuestra ciudad, nunca vamos a dejar de considerarla nuestra. Entonces, de hecho, siempre la consideraron, es decir, que las dos se dividió en dos mitades, una palestina y una israelí. Y resulta que ahora cada vez se extienden más dentro de la ciudad, así como los colonos van avanzando, viste, ocupando con nuevos asentamientos que están totalmente prohibidos por las Naciones Unidas. Hagan un registro ustedes mismos de la cantidad de asentamientos. Y en esto empezó en esos días. Precisamente empieza en los últimos días de abril esta situación de la manifestación palestina, que los han reprimido tan violentamente como a los cristianos, porque esto nos está diciendo. Los cristianos que iban a sus iglesias por otras razones también fueron reprimidos violentamente. 4 días de intensa represión que dejaron 700 heridos, 400 detenidos, abusos con niños, con mujeres, con ancianos. Y el primer cohete, diríamos, que aparece es porque le habían pedido a Israel que dejara de reprimir a la población. No se cumplió. Pero hay ahora, como nunca, hay una sospecha muy fuerte, porque el día 9 de mayo,
comenzó Israel las maniobras más grandes de su historia. Nunca han hecho una maniobra como la que están haciendo ahora. Entonces, hasta parece esta coincidencia como que la maniobra se hace de una manera tan realista que de verdad se está accionando como si estuvieras haciendo una maniobra, pero en la realidad estás matando población, estás bombardeando edificios civiles en cantidad, escuelas, hospitales. Bueno, esto es así. No hay ninguna razón para que Israel esté bombardeando Palestina en este momento, en este momento la Franja de Gaza. Ninguna razón lógica, y menos, por favor, humanitaria, y menos que sea una respuesta. ¿Cómo podés decirte, el cuarto país más poderoso en armas en el mundo, que está dándole una respuesta a 2 millones de habitantes que no tienen a veces ni medicamentos ni alimentos porque están bloqueados por Israel también, que cuando salen sus barquitos a pescar al mar, hay muchísimas muertes producidas en esos barquitos que salen a pescar para traer algo a la Franja de Gaza, que está en la miseria más absoluta y muy destruida? Esto es una cosa muy injusta, muy injusta, muy terrible. Da pena interrumpirla, Estela Galoni, cuando se expresa tan contundentemente sobre esta cuestión. Me cabe una pregunta con respecto a lo que bien ha descrito Estela, que es el momento, ¿no? En medio de una pandemia, una epidemia mundial, en donde están destacando que la población israelí es una de las principales en lo que es el sistema de vacunación, pero sabemos que a los palestinos no los han vacunado. No les permitieron, no les han entrado vacuna, no han vacunado nada, no han entrado vacuna, y a la población palestina, incluso a los que viven en zonas israelíes, no los han vacunado. Entonces, vos tenés la pandemia, las maniobras militares, vos sabés lo que es. Todos los este es un ejercicio donde participa todo lo que es político, relaciones exteriores, relaciones de seguridad. Es una maniobra de una intensidad y donde participan todos los ministerios, así que es una maniobra muy especial que se está preparando para una batalla que no sabemos cuál es, pero posiblemente sea Irán, no sabemos. Entonces, es de una crueldad, además, en medio de la pandemia, donde no te dejan entrar medicamentos. ¿Por qué no recordamos? Yo te pregunto, ¿no hay un periodismo que tenga un recuerdo de aquel 31 de mayo de 2010, cuando en aguas internacionales se lanzaron los helicópteros de los que descendieron soldados para atacar las flotillas de la paz, un barco donde mataron a 15 personas y dieron otras 300 para impedir que le llegara ayuda humanitaria? Llevaban ayuda humanitaria representantes de 37 países, 600 personas iban en esta flotilla de la paz, y en aguas internacionales, ¿quién castigó a Israel por eso? Nadie. ¿Quién castigó por la plomo fundido? ¿Quién castigó por todos los bombardeos que se han hecho en los últimos tiempos, uno tras otro? ¿Quién los ha castigado por el hecho de que se vacunara? Viste que acá lo daban como un gran triunfo, pero Israel es muy pequeño. Primero, es muy pequeño. Ustedes han, con Gaza, te digo, 360 kilómetros que tiene Gaza. Bueno, imagínate todo el resto. Es muy pequeño Israel, pero además es un país que, si le decían la Pfizer cuesta $80 cada una, lo compraba, no tiene problemas, es el socio, el más grande socio que tiene Estados Unidos. ¿Qué problema va a tener Israel para la cantidad de población que tiene? Entonces, bueno, todas esas cosas hay que pensarlas detenidamente, entender, son los detalles de la cuestión que hay que imaginar. Así es. Estela, nuestro compañero, el doctor Ignacio Sotillo, te quería hacer una pregunta. Sí. Está silenciado, Ignacio. ¿Lo escuchas? Es cierto, estaba muteado. Una pregunta muy breve. La conclusión que saco de lo que uno ha leído y visto y de lo que vos estás diciendo
es que sí. La normativa, las resoluciones de Naciones Unidas respecto del tema Israel-Palestino son letra muerta. Es decir, están para poner en un cuadrito, en un marquito, no sí. Las cumple nadie y creo que son, de hecho y en la realidad, imposibles de cumplir. Sí, no las cumple nadie, pero tampoco, son nunca han cumplido ninguna de las resoluciones de la ONU. Si vos registrás, tomás los registros rápidamente, como lo estás diciendo, jamás se ha cumplido una sola resolución. Las últimas resoluciones fuertísimas que se tomaron para detener los asentamientos fueron ignorados. Más aún, poner la capital, como hizo el expresidente Donald Trump, con su asesor Jared Kushner, su yerno, que era del poderoso lobby judío de Nueva York, poner la capital porque se les antojó un día ahí, Estados Unidos puso su capital, que ya te estaba anunciando que quería decir que consideraba a toda Jerusalén la capital de Israel. Entonces ya te estaban condicionando a la idea de que esta presencia palestina, vos sabés lo que es que vengan a sacarte, como están intentando ahora en varios barrios palestinos. Yo tengo un amigo que su familia fue sacada de la casa que viene de centenares de años, porque eran de los tatarabuelos, de todos, tienen su casita ahí. Se presentan con una escritura que dicen que era reciente, que se han comprado esas tierras porque no se encontraban, y lo sacan a las familias. ¿A dónde van a parar? A los desiertos, van a parar a Gaza, van a parar a la miseria. No es posible que esta injusticia continúe en el mundo y que no se haga nada. Yo te decía eso de los barcos, porque imagínate cualquier otro país que hubiera saltado en plenas aguas internacionales un barco, un ataque en la noche, o sea, matado personas con un barco cargado de alimentos, de medicamentos, de cosas, porque estaba controlado totalmente, que era ayuda humanitaria lo que llevaban, 600 personas de 37 países, y nadie dijo, ¿quién castigó, quién castiga en estas circunstancias al invasor? Y para colmo, los periódicos te cuentan las cosas de una manera. Yo vi en un letrero decir, ustedes revisen, van a ver en los últimos días esos cintillos debajo que dicen, Palestina bombardea a Israel, 30 muertos, ¿no? Pues, Palestina bombardea a Israel. Fíjate lo que le está llegando, lo que le llega a la población. El silencio, el apagar la verdad es un crimen en estas circunstancias. Estela, esto último, ¿no? Está claro la complicidad de los medios occidentales, sí. Pero porque están comprometidos con las corporaciones financieras y económicas que controla el Estado de Israel o que tienen socios, sí. Pero y el silencio de los países árabes al respecto, esto es lo sintomático. ¿Por qué esto subsiste? Porque no es la primera vez que no se pronuncia. No, algunos no se pronuncian, algunos, pero porque antes, por ejemplo, en un momento dado, en aquel tiempo que yo te estoy hablando del año 2000, los países del Golfo Pérsico, la Liga de los Estados Árabes, todo eso, tenían una potencia, pero ¿qué son hoy los Emiratos Árabes? ¿Qué complicidad han hecho con el poder hegemónico mundial en decadencia? Lo han hecho en un mal momento porque empezó una tremenda decadencia el poder hegemónico mundial. El imperio va, del que nosotros, por ejemplo, somos dependientes hasta hoy. ¿Qué posibilidad tenía? Y además, el poder económico en el mundo, si nosotros investigamos quiénes tienen en sus manos las mayores empresas transnacionales del mundo, la respuesta nos admiraría a todos nosotros, absolutamente quedaríamos admirados. Por alguna razón, todos tienen miedo de hablar, nadie quiere jugarse, porque te están
Por ejemplo, yo escuché la voz de Barenboim hoy. Lo que quiero decir, con la excepción del director de orquesta, este Barenboim, que fue conmovedor, pero comentaron los oyentes. Bueno, mira, pero también se pronunciaron ahora la Unión Europea, Amnistía Internacional, un montón de entidades del mundo se han pronunciado en las últimas horas. Lo que pasa es que no sale. Es tal el poder que se mueve de miedo. Es arrojo, no informativo. Hay gente que no se anima a decirte lo que yo te estoy diciendo por si te dicen de antisemita. Y antisemita es increíble, porque ¿qué te pueden decir de antisemita cuando nosotros todos, porque ustedes habrán tenido familiares, porque todo el mundo estaba siempre luchando contra el periodo del nazismo? Y yo sí creo que esta conducta de Netanyahu y los grupos más crueles y más cerrados y más terroristas de Israel traicionan a las víctimas del Holocausto. ¿Qué te parece que las víctimas del Holocausto estuvieran viendo esto hoy? Hay muchas víctimas del Holocausto dentro de Israel y mucha gente que está rebelada, incluso con Netanyahu. Hubo una fuerte rebelión con el tema de Cisjordania hace poco, pero nadie te lo dice. Entonces, este periodismo no puede seguir atado, y no es solamente los periódicos occidentales, porque hay muchos otros que también tienen miedo de decir la verdad. Sí, totalmente. Estela, me da pena interrumpirte porque estamos escuchando atentamente, porque el bagaje de información que tenés y además la postura, que siempre es el compromiso de las causas de los pueblos por la lucha por su liberación, ¿no? Porque en este caso será esa circunstancia. Pero te agradecemos, porque ya estamos casi terminando el programa y queríamos escuchar tu voz porque echa claridad sobre esta cuestión que, como bien decís, los medios occidentales y las corporaciones que controlan esos medios occidentales, y algunos no tanto, pero que no se atreven a levantar la voz, bueno, aquí sí tenemos una voz, que es la de Estela Galoni, en Radio Rebelde, en Dónde Está la Justicia. Así que te agradecemos mucho, de verdad, porque sos una voz predicada en esto. No, a vos. Porque vos sabes que esto duele tanto en el corazón cuando vos tenés todos los documentos en tus manos y ves esta injusticia, que están muriendo los niños, niños, cantidades de niños. No, basta de muerte, ¿no? Nosotros que tenemos con la pandemia demasiada muerte ya como para agregar esto, una guerra en estas circunstancias. Bueno, te volvemos a agradecer, Estela. Bueno, hasta siempre. Gracias a ustedes. Chao.